Damos inicio con la participación de la presidenta municipal de Texcoco, licenciada Elizabeth Guadalupe Terrazas Ramírez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Maestra, bienvenida otra vez a Texcoco, como todos los días. Hay muchas formas de demostrar el cariño por nuestra tierra. Algunos lo hacen promoviendo la cultura, respetando nuestras áreas verdes, inculcando el respeto en la sociedad y muchas otras formas más. Pero los servidores públicos tenemos la dicha de hacerlo desde el gobierno. Y cuando se ama su tierra, las cosas salen mejor. Maestra, nuevamente le agradezco su visita a Texcoco. ¿Por qué comienzo hablando del cariño por nuestra tierra? La razón es porque usted es el mejor ejemplo de ello. Tengo conocimiento que desde que está usted al frente del gobierno del Estado de México, ha entregado obras en Texcoco y ha estado aquí en eventos públicos en al menos 10 ocasiones. Eso ratifica lo que usted siempre nos dice. Llevo en Texcoco en mi corazón. El eslogan de su gobierno es el poder de servir y el de Texcoco es donde se vive bien. Ambas frases giran en torno al bienestar de la ciudadanía. Y en eso coincidimos, maestra. En este gobierno nos sumamos a sus esfuerzos y hacemos lo propio desde nuestra trinchera. Maestra, quiero compartirle que sigo su ejemplo. Todos los días estamos trabajando duro. Estamos visitando todas las comunidades. Recibimos y hablamos con las y los texcocanos. Transparentamos las obras y acciones. Y aquí quiero agradecerle los apoyos que desde el gobierno estatal usted nos proporciona. Pero como bien lo sabe, nunca es suficiente. Quiero aprovechar para pedirle una vez más que sigamos respaldando todos los trabajos que tenemos pendientes por Texcoco. Sé que usted gobierna para todos los municipios del estado y que en todos lados seguramente le piden apoyos, pero le agradecería mucho que no olvide todas nuestras peticiones y que hoy, siempre y con todo respeto, le pido que todas las acciones que quiera emprender en Texcoco siempre serán bienvenidas, como es el caso que estamos el día de hoy. Hoy, maestra, usted inicia públicamente esta obra y quiero aprovechar este evento para agradecerle frente a todos los presentes por todos los trabajos que se hacen en la cabecera municipal, especialmente por las calles de Juárez y Fray Pedro. Pudiera presumirles muchas más, pero hay una en lo personal que me emociona, la cual es la remodelación del andador que está a un costado de la catedral, el andador de Bravo y el pasaje catedral que va a arreglar usted en el mercado. Y también esto va a embellecer nuestro centro de Texcoco, el cual lucirá aún más bonito. Gracias, maestra. Maestra, gracias a la cercanía que usted tuvo como profesora con mi mamá, la maestra Margarita Ramírez. Tuve la fortuna de conocerla desde muy pequeña, caminar desde muy pequeña por el sindicato de maestros. Recuerdo muy bien a mi muy querido maestro Mario. El maestro Mario Domínguez estaba como secretario
y yo caminaba y corría por ese sindicato en la ciudad de Toluca porque tenía que esperar a mi mamá que tenía que ir a hacer las gestiones del sindicato de aquí, de Texcoco. Siendo desde ahí un ejemplo para mí, y no dudo que para muchos más ciudadanos también. Desde entonces me demostró que lo que hagamos hay que hacerlo con cariño. Y hoy que estoy al frente de este gobierno en Texcoco, lo hago con mucho cariño y todos los días le pongo todo mi corazón, maestra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar la representación de los maestros en Texcoco y tengan la confianza que este gobierno municipal los va a apoyar en todo lo que sea necesario por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros jóvenes. Gracias, maestra, gracias a todo. Es un placer siempre darle la bienvenida y un honor darle la bienvenida como presidenta municipal. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva. Sin duda, el día sábado habremos de escuchar en voz de los diferentes oradores que estarán acompañando a nuestra muy respetada y querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el marco del bicentenario de la erección del Estado de México, la extraordinaria historia de nuestro Estado desde 1824. Hoy sin duda la capital es Toluca, pero hoy este evento nos recuerda que Texcoco fue capital del Estado de México. Bienvenidas y bienvenidos todos a este extraordinario espacio texcocano. Saludo con especial aprecio a nuestra compañera, porque así nos lo ha permitido reconocerle de manera sencilla y humilde, la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de México. Gracias por honrarnos con su distinguida presencia en este acto que sin duda anima el fuego vital que sintetiza la extraordinaria historia de un magisterio que también está por cumplir un siglo en búsqueda de su mejora constante a partir de 1926. Reconozco al mismo tiempo la grata presencia de la maestra Elizabeth Guadalupe Terrazas Ramírez, presidenta municipal de este extraordinario pueblo, municipio, Texcoco. Lo mismo que a la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, en su carácter de secretaria de Cultura y Turismo. Esperemos que se integre en unos instantes también una persona que nos ha ayudado mucho en esta ardua tarea de organizar al magisterio. Y me refiero, mejor me espero, y aprovecho el momento para recibir a un extraordinario compañero, ahora como si fuera yo maestro de ceremonias. Y debo de decir que el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, en su carácter de secretario de Educación, desde su llegada a esta importante oficina de gobierno, nos ha dado el respaldo completo
y nos han acompañado de manera permanente en esta ardua tarea de representar los intereses legítimos del Magisterio Estatal. Bienvenido, maestro Miguel Ángel. Asimismo, saludo a quien, a este extraordinario equipo de compañeros maestros que llegamos hace 2 años y 4 meses con muchos sueños, expectativas e ilusiones a representar con dignidad a mis compañeros maestros. Hoy, debo de decirlo, el estar en este espacio, le decía la maestra Delfina desde hace 2 días, que nos permitieron llegar y estar realizando los primeros estudios en este terreno. Hemos sido, además de consentidos, este grupo de compañeros tiene el interés de cumplirles a las maestras y maestros de esta región texcocana. Hoy venimos a cumplir con una actividad, si quieren, para darle formalidad al cumplimiento de una extraordinaria obra, porque los maestros de esta región, que a partir del mes de octubre de 2024 será reconocida como la región sindical número 14 Texcoco, finalmente tendrá su casa sindical. Gracias a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 21-24, gracias al acompañamiento del equipo de comisiones especiales por su confianza, respaldo y acompañamiento. Saludo también a nuestros compañeros maestros que hoy cumplen funciones de subdirectores regionales, a mis compañeros maestros supervisores escolares, directores escolares, orientadores técnicos, maestros frente a grupo. Y con especial afecto, también quiero reconocer la presencia de quienes representan y defienden con singular pasión los legítimos intereses de toda la base magisterial, a las delegadas y los delegados sindicales electos para el periodo 2022-2025, particularmente de esta región, que les habrán de entregar, gracias al respaldo de quienes hoy nos honran con su presencia en el presidium, particularmente de la maestra Delfina Gómez Álvarez, su casa sindical. Y sé que los delegados sindicales, particularmente los más jóvenes, porque tendrán mayor vigencia en el ejercicio de la práctica docente, recordarán este instante y contarán a las generaciones que siguen los trabajos que se vivieron para lograr este objetivo que seguimos persiguiendo. Hoy venimos a colocar la primera piedra y tengan la seguridad que habremos de invertir nuestros mejores esfuerzos para que antes de que concluya el mes de octubre de 2024, las maestras y maestros de Texcoco, encabezados por una brillante mujer texcocana, Delfina Gómez Álvarez, vengan a cortar el listón inaugural. ¡Gobernadora! Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos todos, el pasado jueves 23 de noviembre de 2023, reunido nuestro máximo órgano de gobierno sindical en el marco del histórico e inédito 6º Consejo Estatal Extraordinario, las delegadas y los delegados sindicales, conscientes de nuestra realidad, aprobaron una actualización estatutaria y reglamentaria con la que se logra dar certidumbre al devenir inmediato
y de mediano plazo de las próximas dirigencias sindicales, ampliando los derroteros infinitos de la igualdad y la democracia, mejorando la administración de sus problemas, lo mismo que de sus recursos, alejando a sus dirigencias de ambiciones políticas mezquinas, garantizando una mayor capacidad crediticia a través del FAHAM, ampliando al mismo tiempo la cobertura infraestructural y de servicios en favor de todos los agremiados. Eso quedó escrito en un libro histórico publicado en 1994, que a la letra dice que el magisterio requiere una actualización estatutaria integral, y lo escribió el maestro Marco Antonio Mejía González hace 30 años. Y hoy, con la conciencia y el reconocimiento de las delegadas y delegados, debo de decirles, lo hemos logrado. A 3 meses de esa hazaña que testimonia la unidad y fraternidad de los comités delegacionales, hoy, 29 de febrero, a 2 días de conmemorar el bicentenario de la fundación de nuestro querido Estado de México, a nombre del magisterio aglutinado por el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, agradezco a la compañera maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional de nuestra entidad, tener a bien entregarnos con el poder de servir este espacio donde las maestras y maestros, juntos y unidos, habremos de construir la Casa Sindical de la Región 14, ubicada en Texcoco, la tierra que vio nacer a la primera mujer mandataria del Ejecutivo mexiquense. ¡Gobernadora! Ahora, si me lo permite la maestra Delfina Gómez Álvarez, me atrevo a confiarles un recuerdo que atesoraré en los años próximos que me quedan de vida. Me refiero al momento en que nos permitió establecer comunicación y contacto con ella, tocando la puerta. Y nuestro portero principal sigue siendo nuestro amigo, el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel. Y le formulamos a la maestra. Le formulamos a nuestra compañera maestra la petición de donarnos un predio, un terreno, con el fin de responder favorablemente a la urgente necesidad de acercarnos con mayor prestancia a las maestras y maestros de los municipios de Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaustoc, Chicoloapan, Chimalhuacán y Texcoco. Siempre atenta, perceptiva y sensible, en una entrevista que me concedió recientemente en su oficina el día 12 de enero pasado, urgió a nuestro secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a realizar las gestiones y tramitología necesaria para apoyar positivamente nuestro atrevido pedimento. Decisión que sin duda ha hecho posible esta actividad con la que nuestra gobernadora ratifica su invaluable vocación de servicio
así como su extraordinaria identidad magisterial y querencia al gremio de maestras y maestros mexiquenses. Hoy iniciamos un nuevo episodio de la extraordinaria historia de nuestra organización sindical, la historia de la región sindical número 14, y la comenzamos impulsando con pasión nuestros compromisos por lo que será aquí, en este lugar, en donde serán atendidos un promedio de 8,000 compañeros maestros. La Casa Sindical Texcoco contará con un auditorio para 300 personas, 10 cubículos para oficinas, consultorio odontológico, porque nuestro objetivo en esta administración también será promover la salud bucal en todas las casas sindicales. Y solamente me quedará pendiente en este momento Los Reyes y Texcoco, por lo que también habrá de tener su consultorio odontológico. Sala de juntas para 15 participantes, bodega almacén, cisterna, módulos sanitarios en la planta baja y primer piso y áreas de estacionamiento. Debo de decirles que la exigencia para la empresa constructora será que deje la estructura necesaria para el crecimiento de la casa sindical a un piso adicional para los próximos años. Esta obra habremos de trabajar con mucha energía, con mucha pasión, característica de las maestras y maestros del Estado de México, particularmente de esta región, para que podamos cumplir cabalmente con este compromiso, que las maestras y maestros de la región 14 Texcoco tengan su casa sindical a partir del mes de octubre de 2024. Cierro mi participación agradecido con nuestra gobernadora, compañera y mucho mejor amiga, Delfina Gómez Álvarez. Gracias por su actuar humano y generoso en favor del bien común, reconociendo permanentemente la incansable lucha de mis genuinos compañeros de la región Texcoco y municipios circunvecinos. A todas y todos ustedes les digo gracias por su respaldo, gracias por su apoyo y gracias por su confianza. Tengan la seguridad que trabajaremos con intensidad de tal forma de que no defraudaremos su voto de confianza que nos dieron hace más de 2 años. Sepan que no solo escuchamos y entendemos, también atendemos las más sentidas, apremiantes y urgentes necesidades de todos ustedes, porque en este significativo momento confirmamos que si existe conciencia de clase, conciencia social y de gobierno, así como una fina identidad magisterial y un indestructible sentido de cohesión gremial, nada es imposible. La unidad sindical ha sido desde 1952 el principal espíritu de lucha del magisterio mexiquense, quien en legítima defensa de su autonomía e independencia gremial certifica que no ha existido actor o personaje, por más encumbrado o poderoso que sea, capaz de erigirse desde su mezquina visión
como de dueño de nuestra organización, de sus principios o de sus ideales. Que se escuche claro, nadie ha sido o será capaz de imponer sus ambiciones personales por encima del interés común de todo el magisterio. Todo esto mientras permanezcamos unidos. Es por ello que jamás dejaré de llamar y convocar a la unidad, porque con la voluntad de servir y el poder de servir, juntos y unidos, haremos posible la Casa Sindical de la Región Texcoco. Felicidades a todas y a todos ustedes. ¡Que viva el CEMSEM! ¡Viva! ¡Que viva el gobierno del Estado de México! ¡Viva! ¡Que viva la maestra Delfina! ¡Viva! Muchas gracias. La Casa del Magisterio Estatal de Texcoco se plantea en un terreno triangular, cuyo lineamiento principal tiene una orientación hacia el sur. Es por eso que planteamos un muro inclinado con louvers que nos protege y nos permite tener una menor intensidad en la radiación solar. Detrás de este muro tenemos un pasillo de doble altura que funciona como una cápsula, permitiéndonos tener una temperatura agradable en cada una de las áreas de trabajo. El terreno cuenta con 1500 metros cuadrados y tiene una superficie de 3000 metros cuadrados y una superficie de construcción de 1500 metros. Espacio para autos y tratamos de privilegiar ese bonito árbol llorón y ese pirul. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México. Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Les agradezco mucho la atención y sobre todo, muchas gracias por su paciencia. Solicitamos respetuosamente a la gobernadora constitucional del Estado de México pasar a colocar la primera piedra de la Casa Sindical Región 14 Texcoco. Maestras y maestros, escuchemos el mensaje que nos dirige la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar y terminar ahorita esta jornada de trabajo de este día. Hemos estado en Naucalpan, en Toluca primero, luego estuve en Naucalpan, luego en Ecatepec. Y ahorita estoy aquí, yo creo que cerrar con esta actividad para mí resulta de verdad muy emotivo y muy emocionante, porque qué bueno es servir a los demás, pero más hermoso es servir a quien tenemos en nuestro corazón y de quien formamos parte, que es el magisterio. Por eso yo me siento muy contenta de estar
aquí. Y quiero, antes que nada, agradecer a todos los que hicieron posible este momento, porque he dicho que siempre dicen gracias maestra o gracias gobernadora, pero la verdad este es un trabajo en equipo y ustedes como maestros lo saben. Cuando uno hace una actividad no es uno solo, sino somos parte de un equipo y eso se hace que se logren las metas. Por eso yo agradezco mucho al profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que le decimos SEMSEM, siempre le hemos dicho SEMSEM. De verdad, porque ahorita que comentaba cómo fuimos atendiendo este tema, efectivamente lo que primero llegó él a hacer cuando llegó ahí al Palacio de Gobierno, pues obviamente saludarme, pero lo segundo fue pedir por los maestros. Me dijo, maestra, hace falta un espacio para nuestros compañeros maestros. Y eso me dio mucho gusto porque un líder sindical que no se preocupa por su base, pues está condenado al olvido, está condenado a dejar pasar una gran oportunidad, que es luchar por los maestros. Y por eso, maestro Marco, muchas gracias por lo que hizo. Pero de ahí hemos tenido 3 reuniones, si no es que me equivoco, 4. Y en esas reuniones siempre se ha tenido la intención de plantear de manera precisa las necesidades del magisterio, que obviamente yo como maestra pues las conozco y las vivo, porque también yo pronto espero jubilarme porque todavía no termino mi proceso, pero que sí necesitamos los jubilados, como dice Lupita, porque bueno, aquí la conozco también, Lupita Varela, sí necesitamos un espacio digno de lo que se refiere a hospitales, necesitamos efectivamente esta casa sindical, que lo que va a permitir es que ya no gasten tanto dinero. Muchos de nosotros que ya pintamos canas aquí, ya había la maestra Ofe, ya había aquí a Leti, ya había el maestro Toño, ya había la maestra Elvira, pues teníamos que irnos desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana a Toluca para poder atender y hacer gestiones, y que ahorita podamos tener un espacio en Texcoco en donde se pueden hacer trámites de manera más directa, más eficiente, creo que va a ayudar mucho. Y junto con ello también tenemos, y aprovecho, pues también tenemos la situación de lo que son los maestros jubilados, de lo del ICEMI. Es algo que no solamente nos preocupa y que también lo comentamos en algún momento con nuestro líder sindical, pero que tenemos que ser muy mesurados, tenemos que ser muy respetuosos, porque no queremos, o al menos una servidora y el gobierno que encabezo, no queremos ser faltos de respeto, dándoles a lo mejor una esperanza que para obtener un aplauso fácil se logre y que después nos puedan ustedes señalar de decir por qué nos engañaron. Situación del ICEMIN, sí es una situación delicada, una deuda muy grande, pero que sí les comento que platicando con el director, ahorita con el compañero que hicimos, que era don Nacho, estamos viendo esa situación y en próximas fechas ya se va a empezar. Ya se empezó a atender ese rubro de lo que son las jubilaciones y yo espero que ahorita se van a dar otro tanto y espero que en esta veda electoral, que tenemos un tiempecito para poder organizarnos y para poder ahorrar un poquito más, terminando esta veda electoral podamos ya hacerles un planteamiento ya muy, muy firme de lo que pasa con las jubilaciones. Por ello, si bien el hospital es importantísimo, yo insisto, para ahorita la prioridad es atender a esos maestros jubilados, a esos maestros que ya tienen más de 2 años sin cobrar y que yo creo que por justicia social, porque ya es un derecho, como lo decía el maestro Aurelio Carvajal, se debe de hacer. Entonces yo hago esa reflexión y ese compromiso. Permítanos hacer bien, ahorita vamos a hacer una auditoría, porque sí estamos en esa intención, es un manejo de recursos que hay que transparentar. Y hay que ver qué pasó con todo lo que se dio como cuota, como maestros que dimos. Entonces vamos a hacer una auditoría a ICEMIN. Y yo insisto, espero que ahorita en este tiempo que tenemos de veda pueda permitirnos hacer un análisis y una propuesta. Pero ya se está trabajando, ya hay maestros que están ya obteniendo ese beneficio, sobre todo los maestros con mayor necesidad. Tenemos maestros que ya tienen varios años ya de su edad, alguna enfermedad crónica.
algunas compañeras que quedaron, algunas compañeras viudas o viudos que ya no tienen cómo sostenerse. Esa es la principal atención que estamos dando. Y bueno, pues yo espero que, insisto, en próximos meses tenemos alguna propuesta. Y con eso, maestro, cumpliría uno también de sus peticiones que usted hizo generosamente por preocupación a nuestros compañeros maestros. Así que ratifico ese compromiso. Y por otro lado, también quiero agradecer también que, bueno, esto que hacemos de colocar la primera piedra de la Casa Magisterial, pues también es gracias a las facilidades que nos dio nuestra presidenta municipal, la licenciada Elizabeth Terrazas. Muchas gracias. Pues era un terreno, efectivamente, que muchas gracias. Un terreno que cuando, fíjense, yo decía, esto ya se pusieron de acuerdo, porque cuando me fueron a plantear la situación, yo dije, pues déjenme ver, porque dije, bueno, un terreno, y empecé a echar cuentas. Y ya habían platicado aquí con el maestro Miguel y con algunos vecinos de por acá, y entonces yo, maestra, sí hay un terreno. Y yo todavía bien, no muy segura, digo, ¿están seguros? Sí hay un terreno. Y bueno, pues yo sé cómo se movió aquí el maestro Miguel, la licenciada Eli, aquí Eric también. Que miren, sí se pudo, y aquí está el terreno. Es un terreno que pertenece al gobierno estatal y que, bueno, ahorita se va a dar en donación al Sindicato de Maestros al Servicio de Estado de México. Y ellos, a su vez, van a apoyar con la construcción del edificio. La construcción la va a hacer nuestras autoridades del sindicato de maestros, los representantes, y por eso yo digo, es un trabajo en equipo. Si alguno de los que ahorita mencioné, incluso también aquí está nuestra secretaria de Cultura, y podemos decir, bueno, ¿y ella qué está haciendo aquí? Pues ella también fue parte importante, porque dentro de lo que es este espacio pertenecía al Centro Cultural Mexiquense. Entonces ella, si fuera un poquito egoísta, diría, no, pues pertenece a Cultura, ¿cómo se lo vamos a dar? Y sin embargo también tuvo la generosidad de facilitar todo para que se pudiera dar. Así es de que yo agradezco mucho, y yo a lo mejor si hay una segunda etapa, valdría la pena ir pensando, como maestra, voy a hablar un poquito, si es importante hacerles un espacio a nuestros jubilados para que puedan hacer sus actividades, de lo que es la parte a lo mejor física, psicológica. Hacer una área de jurídico, que también es importante para nuestros maestros, y aquí nuestros secretarios lo han de saber, que hace falta una área jurídica. Y bueno, pues ya nosotros nos pondremos de acuerdo para poder apoyar como gobierno estatal, a ver qué podemos hacer para que también nuestros maestros tengan espacios mejores. Y por ello, yo insisto, es mínimo lo que le estamos dando a ustedes, compañeros maestros. De verdad, los maestros, al igual que nuestros campesinos, como lo he dicho, hacen tanto trabajo. Ellos cosechan, siembra y cosechan productos y lo que son alimentos. Pero ustedes siembran y cosechan conciencias, siembran y cosechan seres humanos buenos, que sean sobre todo importantes y necesarios en esta sociedad que nos hace tanta falta tener buenos seres humanos ante todo. Entonces, yo mi reconocimiento a los maestros. Un maestro de verdad que se puede convertir no solamente en alguien que enseña, sino también alguien que cuida, alguien que protege, pero alguien que también forma a sus alumnos. Por eso no me cansaré de decir, maestros, muchas gracias por lo que están haciendo, por el tesoro más grande que tiene la sociedad, que son las nuevas generaciones, y que me pongo a sus órdenes. Y que yo insisto, nosotros, como ahorita venimos nada más tres compañeros, el desde Educación, la de Cultura y una servidora como secretarios, pero las puertas del Palacio de Gobierno están abiertas para ustedes. Que sepan que estamos para servirles, que nuestra obligación, y lo hacemos con mucho gusto, es atenderlos a todos y a cada uno de ustedes. Y que yo espero que en octubre pues ya vengamos aquí a inaugurar. Y bueno, vamos a ver, porque él ya me pidió otras cosas, pero no quiero decir, porque simplemente ahorita que Lupita dio la cartulina, me vio así con ojos de que, macha, se la remito, dije no. Pero vamos a ver qué podemos hacer. La intención es terminar los hospitales que nos dejaron inconclusos. Tenemos hospitales que no están terminados. Y es lo que platicaba con la comisión que fue. Tenemos en Ecatepec un hospital oncológico que ya esperamos que también pronto podamos ya darle funcionamiento. En Sinacantepec tenemos otro hospital.
tenemos el de Valle Ceilán, que también es otro, que también está en lo que es Tlalnepantla, y tenemos 9 hospitales que lo único que les falta es darle, ahora sí que una remodelación y adecuarlo con instrumental y adecuarlo con lo que es equipo médico. Por eso yo ahí sí me voy con mucho tiento, permítanos terminar primero los hospitales que ya están a punto de concluir, los centros médicos, el abastecimiento de medicamentos. Me reportaron el día de ayer que ya llevamos el 86% de medicamentos en el ICEMIN, pero si todavía hay alguna situación, hoy atendí a una compañera que me comentaba de un medicamento, que si hay alguna situación, pues también estamos a sus órdenes. Voy a pedirle a la secretaria, a la doctora Macarena, que platique un poquito con el compañero de ICEMIN, y pues tenemos que fortalecer nuestro servicio médico, que también tanta falta nos hace. Entonces, pues seguimos trabajando y yo me pongo a sus órdenes. Me da mucho gusto, mucho, mucho gusto verlos. Yo creo que ya lo insisto, los que pintamos canas, ya sabemos todo lo que tuvimos que pasar para poder llegar a esto. Y por eso agradezco mucho al comité que no cejó en este objetivo y que, bueno, pues aquí están los resultados. El que persevera alcanza y ustedes alcanzaron. Muchísimas gracias, gracias compañeros maestros, y estoy a sus órdenes. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Agradeciendo la amable asistencia de todas y todos ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. A la 1, 2, 3.